Sí, hoy nos acompaña Carmen Parejo, que es directora de la revista La Comuna, especializada en análisis internacional. Hola Carmen, buenas noches, ¿qué tal estás? Yo la verdad es que sí que he leído La Comuna varias veces, ¿no? Pero es posible que parte de nuestro público pues no la conozca aún, ¿no? Exactamente, ¿qué podrías explicar del medio para ellos y ellas? Bueno, La Comuna surgió hace ya 4 años, un poco más de 4 años, y en realidad la intención, nosotros nos llamamos Revista La Comuna, periodismo partidario, en el sentido de que consideramos que, bueno, que en tanto que somos parte de la sociedad y somos parte de esta realidad política, económica y social que nos rodea, también tomamos partido a la hora de analizarla, interpretar la realidad. Y no es que lo hagamos nosotros, lo hace todo el mundo y consideramos que simplemente nosotros lo decimos. Porque, claro, los medios de comunicación, tanto los que dependen de algún estado como los que son empresas privadas, también son partidarios. Y bueno, surgimos porque creímos que había una serie de necesidad de dar voz a determinados movimientos, de dar voz a determinadas luchas que no se estaba haciendo y también para combatir esas mentiras mediáticas, aprovechando que, bueno, que casi todos nosotros somos militantes, que tenemos conocidos y contactos en muchas partes del mundo y que es necesario que todo eso también, que esas personas también tengan derecho a participar de este debate donde, insisto, todos somos parte, en tanto que somos parte de esta sociedad y, por lo tanto, ninguno es juez imparcial, pero sí tenemos clara cuál es nuestra trinchera, claro. Pues sin más vamos a empezar ya el debate, ¿no? Como bien ha dicho Adrián, en general hablamos mucho de extrema derecha y parece que extrema derecha ahora mismo pues solo está Vox, ¿no? Pero la realidad es que hay no solamente ya otros partidos de extrema derecha, sino muchos partidos de carácter neofascista que además se han visto muy reforzados por la estela de Vox y que han crecido en España. Además que tienen una profunda tradición histórica. Juanfran, la verdad es que sí que es cierto que cuando alguien piensa en extrema derecha, enseguida piensa en Vox, porque es como que parece que hasta que ha salido Vox, parece que la extrema derecha no existía, ¿no? Esto lo han comentado muchos investigadores y expertos en extrema derecha, uno muy conocido y cercano que es Miquel Ramos, que es de aquí de Valencia, pero también otros muchos, ¿no? De jolín, ahora todo el mundo habla de extrema derecha y en verdad llevamos investigando esto y siguiendo esto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como bien comentabas, hay una tradición bastante larga de la extrema derecha. Y bueno, podríamos remontarnos a, en fin, podríamos Prácticamente, remontarnos bueno, al franquismo y antes, sí, que si queremos tirar para atrás. al franquismo, en fin, nos podemos remontar incluso a la Revolución Francesa. Pero en Sí. verdad no hace falta que nos vayamos tan lejos. En verdad no hace falta que No. nos vayamos tan lejos. Yo empezaría, porque claro, hay muchos grupos, algunos incluso a la gente yo creo que le sonarán un poquito. No, pues tenemos como grupos de carácter neofascista, pues Hogar Social Madrid, por ejemplo, Bastión Bastión Frontá, Frontal, que La es el Cernación. Acernación, que es el típico. Tenemos también asociaciones que se hacen pasar como tal, ¿no? Como Juventudes Canillejas, de San Blas, Mascarilla Rojigualdas. Ahora con la pandemia ha habido una explosión bastante, bastante increíble. No sé qué opinas tú de esto, Carmen, cómo has visto el panorama en estos últimos años, si has visto que la cosa ha ido a más, ¿cómo lo analizarías tú? Bueno, yo creo que este tema hay que entroncarlo también en general. O sea, hemos visto un avance de la extrema derecha, no solamente en el contexto de España, sino también en el contexto europeo, incluso con lazos a nivel internacional. Y creo que todo esto también, y ahí sí, a lo mejor sí hay que ir un poco para atrás, viendo cuando surgen estos movimientos, que en realidad, al fin y al cabo, todos surgen un poco a imitación de lo que ocurre en Italia, de Mussolini, de la marcha sobre Roma. Bueno, pero era un contexto de crisis, también era un contexto de crisis a nivel, en este caso, europeo, inicialmente, por la Primera Guerra Mundial y por una serie de elementos, y también de crisis en España, por la crisis de la Restauración. Entonces, creo que lo que sí que tienen en común es las dos situaciones que estamos en situación de crisis. Yo es que realmente vosotros habéis seguido más el tema en concreto de estos movimientos, pero sí es verdad que si algo es observable, es que son movimientos que siempre beben. Y se alimentan, además, utilizando siempre discursos muy emocionales de esos contextos de crisis, y que al final eso es lo que vemos que se repite, ¿no? que se está repitiendo ahora. Y creo que por eso también hemos visto ese auge de la extrema derecha. Y a mí me llama mucho la atención, y no sé cómo lo veis vosotros, el auge que se ha generado también de su visibilidad a través de los medios de comunicación. O sea,
qué interés hay en ahora hablar de un fenómeno que ya ocurría, pero que ahora realmente también se puede estar, no digo que se esté haciendo, pero se puede estar a lo mejor también instrumentalizando. Sí, claro. La verdad es que los medios les dan cobertura. Porque es un tema que es muy llamativo, ¿no? Parece que llama mucho la atención. Y a veces incluso se hace con. A veces no, se hace con buena fe. El problema es que, en general, también una cosa de estos grupos es que lo que podemos decir de ellos es que son ultraminoritarios. En general son grupos muy pequeños, ¿vale? Cuando ellos te dicen que somos 300, tienes que saber que son 30, 40, 50 con suerte, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene a estos grupos dedicarles un programa de una hora en prime time, ¿no? Por mucho que vayas a desmontarles o intentar refutarlos, les estás dando visibilidad. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿no?, que participamos durante un breve tiempo en un programa de equipo de investigación, y en ese programa se intentó desmontar, por así decirlo, a Bastión Frontal y a Isabel Peralta, pero luego los nazis en red estaban celebrando el haber salido en el programa. En el programa no quedaron nada bien. La verdad es que se notaba que tenían poco fondo. En el caso, además, de Isabel Peralta, le hicieron preguntas que fueron bastante a pillarla y lo consiguieron. Pero da igual, son grupos tan pequeños que darles una hora de televisión, aunque no queden ni bien, es que les da igual. Les da igual, gracias a eso crecen, ¿no? Y el caso de Bastión Frontal, pues es muy llamativo. Nosotros lo intentamos impedir ya cuando en un momento nos contactaron desde La Sexta para sacar información sobre Bastión Frontal. Y nosotros le dijimos, no, hombre, no dediquéis 45 minutos a Bastión Frontal, que son 100 personas o 50, chavales. Claro. La cuestión es que la extrema derecha es un caramelito, mediático, sí, y político. Tanto a un bando como al otro les interesa utilizarlo. Hombre, más a la derecha, evidentemente. Es quien se apoya en la extrema derecha, en mi opinión, ¿no? Por eso son, sí, se consideran más cercanos históricamente, con sus excepciones y sus entrecomillados. Pero a la izquierda, al antifascismo y a ciertos medios, también, de alguna manera, muchas veces sin darse cuenta, evidentemente, también han caído en el sensacionalismo de, mira, aquí está la extrema derecha, votadme a mí, porque va a venir la extrema derecha. A lo mejor eso ha provocado que se descuide a lo mejor más el proyecto político, ¿no? Y definirse por ser anti en lugar de construir. Y eso es un proceso de aprendizaje también para los medios, para los partidos, de cómo hacer frente a esto. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la sorpresa, ¿no?, que ha provocado el surgimiento de Vox, la volatilidad del voto, la pandemia, que también ha provocado, yo creo, lo que tú decías, Carmen, ¿no?, en un contexto de crisis, pues enseguida se azuzan. Y luego yo también incidiría mucho en una cosa que has dicho, Carmen, que me parece muy importante, es que más que un auge de los grupos, ha habido un auge de la visibilidad de su discurso. Evidentemente, los grupos son casi siempre los mismos y la misma gente. Quizá ahora son más activos y han atraído a cierta masa social, puede ser posible, o se han apropiado de ciertas propuestas. Por ejemplo, lo vemos con el negacionismo anti-COVID, con la defensa de la hostelería, ¿no? Han intentado adaptarse un poquito a algunas demandas sociales para conseguir ese apoyo popular, pero es verdad que lo que ha habido es un aumento de la visibilidad. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que has comentado, con el tema de los medios, con el tema, bueno, con un poquito con todo lo que estamos con todo lo que estamos comentando. Y eso, evidentemente, es súper peligroso. El tema es, por ejemplo, a la hora de tratar a estos grupos, ¿vale? Cuando habéis hablado de ellos, por ejemplo, desde la comuna, ¿cómo lo habéis abordado, por ejemplo? Bueno, realmente cuando ha salido algún tema vinculado con todo esto ha sido por algún hecho concreto. O sea, nosotros no nos hemos especializado tampoco en hacer una investigación específica. Yo sí estoy trabajando ahora un análisis histórico sobre el tema del fascismo en concreto en España. Y, por ejemplo, sí que me ha llamado la atención con esto que estamos hablando, que en realidad, incluso lo que son los históricos, ¿no?, Falange, la Homs y demás, sí, nunca han sido movimientos de masas. O sea, realmente han tenido mayor importancia precisamente por el lugar que se le dio, sobre todo en el golpe de Estado, pero que incluso dentro del franquismo en un momento determinado le dan la patada. Y, de hecho, por eso hay muchos, sí, falangistas que son antifranquistas y demás. Sí. Entonces, creo que hay que entender que realmente nunca, o sea, a ver cómo explicarlo. Realmente esto que estamos viendo ahora de que tienen mayor visibilidad de lo que son realmente es un poco su historia dentro de lo que es el contexto de España.
Y mira que en España, evidentemente, el pensamiento este nacional católico, todo esto bebe mucho de la filosofía de esta gente y evidentemente lo aprovecharon y esto está en el ADN ahora mismo de la sociedad española y es algo bastante peligroso. Pero aún con todo eso, realmente estos movimientos nunca han sido movimientos de masa como si lo fue en Italia, que después sí. Es una imitación. Es una imitación un poco, lo trasladaron aquí, pero en realidad evidentemente no con el mismo éxito. También hemos visto que han sido siempre movimientos bastante más elitistas y a mí también me gustaría destacar que, por ejemplo, Partido Popular, en el Partido Vox, para hablar también de Vox, muchos de Vox vienen del Partido Popular. O sea, en el Partido Popular ya había también su propio segmento que te pensaba así. O sea, eso ya estaba. Lo que pasa es que con la agudización también de esa propia crisis que también ha habido, política, en este caso del PP, bueno, la ha habido en todos los partidos, pero la crisis del PP, eso derivó en que todas sus corrientes se fueran saliendo, digamos, del redil. Y entonces estos pensamientos ya los vemos más masificados, ¿no? Hay algo que has señalado, ¿no?, con bastante acierto, que es que muchas de estas corrientes estaban presentes en el PP, ¿no? El PP tiene una mancha histórica que es que no proviene del centro-derecha liberal, ¿no?, de la centro-derecha de otros países, sino que es un partido directamente, pues, heredero del franquismo, ¿no? Ya en Alianza Popular, ¿no?, que fueron sus inicios, pues bueno, eran gritos de viva Franco, ¿no?, en el primer congreso del partido. Es un poco la historia y de ahí, ¿no?, sí, que tenga tantos franquistas. De hecho, muchos concejales del PP, bueno, muchos, unos cuantos concejales del PP han estado en todos estos partidos que ahora vamos a comentar. Y ya, si este movimiento es normal en el Partido Popular, ya si lo llevamos a Vox, es mucho más marcado, ¿no? El centro del debate no es Vox, así que no vamos a hablar mucho de Vox, ya porque ya habla más posibilidades. Sí. Pero bueno, Vox tiene falangistas. Ya no solamente como concejal número 50 de un pueblo, sino en primera plana del partido. Es decir, Jorge Buxade, representante de los eurodiputados, portavoz político, ese señor estuvo en Falange. Y no solamente estuvo en Falange, sino que además él siempre dice que se arrepiente de haber estado en el PP, pero no en la Falange, ¿no? Javier Ortega Smith, que es, pues bueno, muy le gusta mucho Primo de Rivera, ¿no?, y la Falange. Aquí podríamos empezar a sacar temas de Vox, ¿no? Pero bueno, no es el centro de este debate. Vamos a ir un poco a los grupos, ¿no?, que están en activos. ¿Qué partidos políticos neofalangistas, neofascistas conocéis? Partidos hay un montón. ¿Vale? Hay que entender que la extrema derecha en general, cuando surge en los años 30, se inspiran mucho en las izquierdas, ¿no?, que era lo que triunfa en ese momento. Socialismo, comunismo, anarquismo. El partido nazi incorporó la palabra socialista en el nombre del partido, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España, José Antonio Primo de Rivera, cuando funda la Falange y empieza a fundar un movimiento de inspiración fascista, y Carmen, tú que eres más experta en historia, si me equivoco me corriges un poco, ¿vale? Se fija, por un lado, el movimiento anarquista en España, que es lo que lo estaba petando en España en aquel momento. De hecho, la bandera de la Falange copia los colores de la CNT, esto es así, ¿vale? Copia la bandera de la CNT, y de hecho su movimiento se llamará Nacional Sindicalismo, por eso, ¿vale? Que luego es lo que se conocerá como falangismo por el nombre del partido, pero la ideología es Nacional Sindicalismo, ¿vale? Sí, bueno, aquí de hecho ya tenemos un par de preguntas, ¿no? Sí, una para Carmen. Responder. ¿No crees que la socialdemocracia se ha visto beneficiada por el surgir de la extrema derecha? ¿Hasta qué punto la izquierda en general está recurriendo a una estrategia correcta de cara a la extrema derecha? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Y otra persona nos pregunta, ¿Falange es ultraderecha?, ¿no? Pues bueno, es una cosa muy clara, ¿no? Ahora Adrián nos responderá cuando extiende lo de la extrema derecha y por qué Falange lo es, ¿no? Y bueno, y por qué lo ha sido siempre, ¿no? Es una cosa que se habla algo moderno. No, iba a decir, para que no se me vaya con respecto a lo que estabas comentando de cómo copian o cómo se introducen dentro del movimiento obrero, ya anteriormente al surgimiento de Falange y de la HOMS, que la HOMS además surge antes que Falange, ya habían intentado grupúsculos que había que no estaban especialmente organizados entrar dentro del movimiento obrero, de las luchas obreras, repartiendo dos periódicos que no tuvieron mucho éxito en las fábricas, que uno se llamaba La Palabra y el otro Camisa Negra, o sea, para que no quedara ninguna duda de qué palo iban. Pero lo repartían en las fábricas, o sea, trataban de ganarse el apoyo de los obreros. No tuvieron éxito, yo creo que esto también es importante decirlo. Sí, sí, sí. Efectivamente. De hecho, bueno, en ese camino de la apropiación, ¿vale?
intentaron, eso lo hacen un poco pues para captar, para ser un partido de masas. Pasa que, como tú has dicho, Carmen, aquí en España no lo consiguieron. Pero bueno, es uno de los componentes que luego vertebrarán lo que es la extrema derecha. Y además hay dos componentes muy interesantes que lo distancian de las extremas derechas de otros países, que uno es la defensa de la monarquía, el monarquismo absoluto. Lo vemos con los movimientos carlistas, por ejemplo, ¿vale? Y luego en la defensa del catolicismo, ¿vale? Es una cosa el ultracatolicismo. ¿Por qué? España es un país que los movimientos liberales no triunfaron mucho, ¿vale? Aquí, pues bueno, esa historia es muy larga, pero bueno, la cosa es que aquí no triunfaron mucho los movimientos liberales, no como en Francia y el resto de Europa. Entonces, el liberalismo aquí se implantó poco. Y claro, las clases más altas, la nobleza, el clero, etcétera, la Iglesia Católica, seguían teniendo mucho poder y querían preservarlo. Entonces se apoyaron mucho en todos los partidos de extrema derecha. De hecho, Miguel Primo de Rivera, cuando instaura su dictadura bajo el reinado de Alfonso XIII, es una de sus premisas, que fue cuando intentó, digamos, aglutinar todo el espacio ultraconservador de España. Pasa que tampoco lo consiguió, tampoco consiguió llegar a ser un espacio de masas, se fue a tomar por saco, lo que le costó el reinado a Alfonso XIII. Pero eso, cuando llega Franco, instaura la dictadura y hace lo del decreto de unificación, ¿no? Que coge a los carlistas, a los ultracatólicos, y a la Falange para intentar formar un partido único, esas tres vertientes siguen estando ahí y han influenciado a la extrema derecha hasta ahora. Esto es muy importante entenderlo porque siguen habiendo carlistas, sigue existiendo la Falange y gran parte de la extrema derecha de hoy en día sigue alimentándose de todas esas vertientes. Que eso también lo vimos en la transición. No solamente en la transición, o sea, hay un problema con respecto a lo que estabas comentando de lo que costó la implantación del liberalismo en España, cómo todas las revoluciones liberales fueron destruidas y cómo todos esos elementos también están presentes y en el desarrollo de estos planes, de estos principios que después van a ser el desarrollo de los principios fundamentales del régimen franquista y que después se va a quedar también inserto en el ADN. O sea, hay un artículo que se llama La Hispanidad que escribió Ramiro de Maeztu, que a esta gente además les entusiasma ese artículo, que yo lo recomiendo buscar y es muy interesante porque es donde te resume eso. O sea, el planteamiento que hacen es que España fue gloriosa, que esto también lo copian un poco Sí, del tema de todos los sí. fascismos. España fue gloriosa y que, bueno, quien se cargó en la gloria de España fue algo así como la Revolución Francesa, la enciclopedia y el pensamiento racional. Te lo dicen así, tan tranquilo. Sí. Y entonces el artículo destaca que va en contra del Día de la Raza y destaca el Día de la Hispanidad, porque la hispanidad, ¿qué es? Y para ellos la hispanidad es la corona y la corona y la religión católica. Entonces, claro, ese planteamiento que cualquiera con dedo de frente lo lee y no tiene ningún sentido, pero si te das cuenta, es el pensamiento incluso nacional que nos venden ahora. Y hay como una especie de defensa del catolicismo y de la monarquía, incluso en la actualidad, porque es que son generaciones y generaciones criadas en ese pensamiento. Y esto es peligroso en general, independientemente de que después la gente se pueda sentir más o menos identificada con los grupos de extrema derecha. Sí, desde luego. Es decir, que estos grupos beben de, bueno, son fascistas, es decir, elementos centrales vertebradores, ¿no? El ultracatolicismo, el rechazo a la racionalidad, ¿no? Y por encima las emociones, que es además algo que utiliza mucho la extrema derecha actual y hace una crítica antiintelectual totalmente. Es cierto, ¿no? Que en el caso de la Falange también, como has comentado, lo que les pasó, ¿no? Eran una de las tres patas del régimen de Franco, ¿no? Junto al ejército y al clero. Pero cuando el eje cayó, pues le dio la patada y utilizaban a la iglesia para intentar un poco, ¿no?, mejorar sus relaciones internacionales y darle viabilidad al régimen, ¿no? Se pasó del nacionalsindicalismo ya formal al nacionalcatolicismo, franquismo, pues de pleno, ¿no? Lo curioso es que muchos de estos partidos han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Quizás, bueno, más que sobrevivir hasta nuestros días, se han dividido, ¿no? En la Falange, pues bueno, hay varias y muchos se consideran, ¿no?, los herederos. La verdad es que una cosa a destacar de estos partidos políticos, los que tienen forma jurídica como partido, es que en general han tenido poco éxito, ¿no? Si nos vamos a los que están actualmente en movimiento, pues tenemos, por ejemplo, a la coalición, ¿no? De la coalición Ñe, ¿no? Que junta a varios partidos que posiblemente nos suenen, ¿no? España 2000, Democracia Nacional, AES y la Falange.
Pues esta coalición, que eran cuatro partidos, se unieron para presentarse a elecciones. Creo que sacaron pocas decenas de miles de votos cuando se presentaron juntos. Es decir, tiene un impacto bastante bajo. Sí, la verdad es que sí. Yo destacaría así de partidos así de extrema derecha, sobre todo históricos, siempre incidiendo en el hecho de que son minoritarios, de que han hecho mucho ruido y de que bueno, casi todos nacen de cuando aquí llega la transición, es como que todo el mundo se pone de acuerdo en que hay que transicionar hacia una monarquía parlamentaria, pero hay un sector franquista que dice pues que para qué, que se llama el Búnker, ¿vale? Que de ahí saldrá Blas Piñar y su fuerza nueva, que también surge a su vez de la CEDADE, que es curioso lo poco que se habla de la CEDADE, pero bueno, es el círculo neonazi más grande de Europa, ¿vale? Ahí estaban jerarcas nazis que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, su presidente fue el escritor Pedro Varela, que todavía sigue por ahí danzando, ¿vale? Sí, y de hecho los grupos negacionistas pues sacan sus discursos de vez en cuando y Efectivamente, una cosa bastante, bastante loca. Pues durante la transición existirán varios grupos de ultraderecha, como son AAA, el Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, que digamos harán de guerrilla callejera y serán utilizados por los poderes fácticos para intentar mantener un poquito el control en las calles. Es una época en España donde se está construyendo todavía técnicamente la democracia y había muchas cosas que no estaban nada claras, como la ley de amnistía, etcétera. Bueno, había mucho, mucho rollo ahí. Parte de estos grupos luego entrarían a formar parte de las GAL, o sea, el Batallón Vasco Español, o sea, las GAL se nutrieron, por ejemplo, del Batallón Vasco Español, que fueron los que se cargaron a Yolanda González. ¿Vale? O sea, lo que se llamó la Guerra Sucia contra ETA, ¿no? De, bueno, no me puedo enfrentar a ellos de manera policial, pues bueno, a fútbol a la extrema derecha contra esta gente. Eso de los nazis, ¿no? Contra grupos que se consideren deseables o contra la izquierda, pues lo estamos viéndolo, ¿no? Si luego hablamos de Ucrania, ¿no? A quién están potenciando, ¿no? Y además, por ejemplo, la operación Gladio, ¿no? En Europa, que ahí se podría hablar también mucho. Es que bueno, yo creo que también es que hay que tener en cuenta el papel en este caso también de lo que es el Estado con respecto a todo este tipo de cuestiones. Primero, por ejemplo, recordar cuando pasó hace unos años la polémica con la chica esta de Murcia que le llamaban la intocable. O sea, es que hay que Oh, tener en sí. cuenta Hostias. que a estos grupos, de alguna manera, por lo menos, se sabe que se les permite hacer siempre. Mucho más que a grupos bien intencionados, que por mucho menos, además, hablando de España, que es un país que cada 2 por 3 le llaman la atención por no respetar ciertas garantías políticas para una gente, pero a esta gente se les permite bastante, incluso más. Pero también creo que con respecto al papel que juegan desde el franquismo hasta nuestros días, que hay que tener en cuenta que el franquismo es una amalgama de cosas. Hay fascistas, pero no solo hay fascistas. O sea, el golpe de Estado lo financian los grandes capitales españoles y son al final los intereses de estos son los que se van imponiendo. Y esto es lo que ocurre, por eso también es necesaria la transición para esos grandes capitales, pero no es necesaria para esta gente que sí que eran ideológicos y que tenían unos planteamientos que no habían entendido, yo creo, que de qué había ido el tema del golpe de Estado. O sea, yo creo que ellos no habían entendido qué es lo que estaba detrás, qué era lo verdaderamente, la idea profunda que había detrás de dar ese golpe de Estado, que era evitar ese avance popular que suponía la República. Ese avance popular fue destruido con ese golpe de Estado, pero en ese golpe de Estado no solo participan los fascistas. Y los fascistas lo que no se dan cuenta de que son los que menos cuentan realmente ahí, que son interesantes como grupo de choque, pero que en realidad lo que iba a prevalecer y lo que prevalece son otros intereses. Y esos otros intereses son los que también explican por qué la transición tenía sentido para ellos y en cambio para los fascistas que no habían entendido de qué iba, pues no tenía ningún sentido. Efectivamente, de hecho, la transición fue un ahora esto no toca, ahora toca esto. Fue básicamente así. De hecho, el propio Blas Piñar, que era del Búnker, se acercó mucho a lo que se llamó la nueva derecha francesa, ¿no? Del think tank Grece, Alain de Benoist y todo esto, en un intento de hacer que el fascismo fuera más amable, ¿vale? Lo intentó de alguna manera. Ahí se empezaron a ver los primeros discursos que ahora escuchamos de Abascal, de Vox, de Trump. Ahí ya se empezaron a escuchar, a finales de los 80, principios de los 90, ¿vale? Que fue cuando se empezó a llevar todo esto, ¿no? Porque cuando Blas Piñar entró en contacto con el Frente Nacional de Marine Le Pen, bueno, que entonces estaba su padre, ¿vale?
Y cuando el Frente Nacional desaparece, Blas Peñal dice, bueno, hasta aquí, ¿vale? Y el entorno de la ciudad desaparece, es cuando un montón de partidos de ultraderecha intentan suplir ese hueco, ¿vale? Uno de ellos fue Alianza Nacional. Alianza Nacional, que además surge de una coalición de partidos como Nación Joven, el Movimiento Católico Español, Frente Alternativo Nacional, que lo fundó el hermano de Inés Trillas. Fue, bueno, un tío del gobierno de Franco, que su lema era Nación, Raza, Socialismo. O sea, eran neonazis total, bueno, son neonazis total, y bueno, estuvieron implicados en lo de la librería de Blanquerna, en la coalición esta Sí. que has comentado antes. Adrián, mira, a coalición de lo que has dicho, ¿no? Que has dicho ración, raza, socialismo, ¿no? Que es el tema, ¿no? Justamente han hecho por el chat una mención a la entrevista que le hicieron a Hitler, ¿no? Donde Hitler le preguntaron, ¿y usted por qué le llama a su partido nacional socialista si es lo contrario al socialismo, ¿no? Y él dijo que porque era su interpretación del socialismo y que se podía haber llamado partido libertario, ¿no? Pues, o partido liberal. No, pues ahora esa es la realidad, ¿no? Una parte de la extrema derecha, de los liberales, acusan ahora a la izquierda, ¿no? O los nazis eran de izquierdas, los nazis eran socialistas, cuando en 100 años todos los expertos en ciencias sociales pues los han categorizado, ¿no? Como fascistas, como un movimiento aparte, y la extrema derecha, ¿no? De hecho, el nazismo es la definición de extrema derecha clásica. Realmente antes la definición de extrema derecha describía a los nazis y ya está, ¿no? Y además, claro, es una vez empiezas a entrar en qué hicieron los fascismos, ¿no? Es por lo que se crea que es un movimiento que no tiene nada que ver con el socialismo. Principalmente, unas cosas claves es que jamás les interesó llegar a ningún modelo socialista, ¿no? Su modelo económico era el corporativismo. Pero es que ni siquiera era eso. O sea, es decir, ellos utilizaron la palabra socialista, ¿no? Como hemos hablado muchas veces, porque era un movimiento muy popular, pero luego lo que hicieron fue aliarse con los nobles y con todo el capital, que fue quien les impulsó. Y ya, bueno, si hablamos de la cultura, claro, to algo totalmente reaccionario. Luego, para ti, Adrián, han comentado que hay dos partidos carlistas. Adrián es el experto en los carlistas. Si quieres comentar algo. El carlismo es que es maravilloso. A mí, yo soy súper fan de los carlistas. O sea, tú imagínate estar tan motivado como esa gente. Cuando Fernando VII se muere y va a heredar Isabel II el trono, su sobrino Carlos María Isidro, creo que era su sobrino, su hermano, ahora mismo no me acuerdo, pues esto de que, era su hermano, sí. Bueno, esto de que herede el trono una mujer, pues como que no le termina. Y hubo ahí una serie de tramas para intentar que no lo heredara, al final lo hereda, al final no lo hereda. Bueno, total, que Fernando VII, que por cierto, un rey también maravilloso, lo recomiendo, se muere y hereda Isabel II lo que es el reinado, ¿no? Pues toda la gente partidaria de Carlos María Isidro, pues no le convence. Pues montaron las guerras carlistas y básicamente Isabel II era más liberal, más partidario de introducir reformas y tal para acabar con la monarquía absoluta, todo lo contrario que Fernando VII, por cierto, el rey felón, así, exactamente. Mientras que Carlos María Isidro era absolutista, pero como encima no pertenecía a la parte de España más centralista, también estaba a favor de los fueros, ¿no? Fueros, patria, rey, que se decía. Es el único movimiento de extrema derecha que conozco, aparte de la Liga y los flamencos, que es partidario de la descentralización de la administración. Es una rara avis dentro de la extrema derecha. Una cosa rara de encontrar porque el nacionalismo español siempre ha sido muy de una grande y libre, ¿no? Es Sí, muy una cosa muy centralista. centralista. La cosa es que, ¿qué pasa? Que con el tiempo Carlos María Isidro se muere y tiene varios herederos. Entonces, digamos que cada corriente carlista se ha centrado o en un heredero o en unas corrientes más clásicas, otras más modernas. Tampoco me quiero extender mucho aquí. Unos están con Sixto de Borbón, que además no para, no para. O sea, está siempre con sí conferencias, tienen revistas, tienen muchos medios detrás los carlistas. Lo que pasa es que ya no les hace caso nadie. Pero es un movimiento que está ahí, que ha hecho coaliciones electorales, que se ha juntado con Alianza Nacional, con Democracia Nacional, es decir, están ahí con la suya, ¿vale? Por ejemplo, la Comunión Tradicionalista Carlista es más falangista, ¿no? Su lema es nada sin Dios, mientras que los más nuevos, la Comunión Tradicionalista, que se fundó en 2001, están a muerte con Sixto de Borbón, que es el heredero del carlismo, bueno, están ahí con sus películas.
Pero es probablemente la extrema derecha que menos rédito electoral y de, o sea, es que es increíble lo pocos que son, pero lo activos que son a la vez. O sea, tienen, cada Sí. corriente carlista tiene su revista, su web, sus líderes, sus conferencias. O sea, es una cosa digna de estudio. O sea, Nos dicen que si estamos hablando de gente que está a la derecha de Abascal. Bueno, estar a la derecha de Abascal es complicado, ¿eh? Por mucho que ahora parece más moderado porque van de traje, pero no crees que es tan diferente de mucha esta gente, ¿no? Sí. Pero bueno, yo tampoco veo muy diferente, por ejemplo, ciertos discursos que ha tenido y que no ahora, sino que lleva teniendo personas como José María Aznar. O sea, tampoco es que eso, que José María Aznar en sí, no el PP, tuviera unos discursos que fueran muy distintos a barbaridades que podemos escuchar ahora. Lo que pasa, claro, era uno. Entonces tampoco llamaba tanto la atención. Igualmente, no solamente eso, sino que en realidad, por ejemplo, en La Sexta, ¿no? Maruenda, el otro, llevamos años escuchando determinadas cosas, que es una naturalización ideológica, por lo menos, aunque no sea organizativa, de los planteamientos que después hace la extrema derecha. Y esto vuelvo otra vez estoy ahí señalando un poco directamente al papel que han jugado los medios de comunicación, porque de alguna manera a veces, por conseguir generar polémica o por cosas incluso a lo mejor más banales, que ni siquiera tienen una gran pretensión, están consiguiendo naturalizar o hacer como muy normal que el típico facha esté sentado en cualquier sitio opinando de todo. Y eso yo creo que también ha estado ahí. Sí, claro, sí, y desde luego toda esta gente, ¿no? Que antes eran los radicales, ¿no? Los niños, los infantes terribles, ¿no? De la política española de la derecha, ¿no? Como Jiménez Los Santos, han criado ese monstruo y ahora son ellos los que están diciendo, parad, bajad el ritmo, que no hay que ser tan malos, ¿no? Es como, por ejemplo, los conflictos que está teniendo Jiménez Los Santos con Vox o con los grupos negacionistas, que son mucho más radicales que el de repente, ¿no? Y y al final dice. Al final a veces se quejan, ¿no? De cómo ha podido pasar esto, ¿no? Y dices, pero ¿cómo que cómo ha podido pasar esto? Si eres tú el que lo está animando y alimentando desde tus asociaciones, think tanks, medios de comunicación, y que en el fondo te viene bien. Solamente que hay una realidad, que es una cosa que todos repetimos bastante, ¿no? Que la extrema derecha es incontrolable. Es decir, todo el mundo se cree que los puede controlar, los utilizan, ¿no? Pero e incluso el capital, ¿no? El capital, los medios de comunicación, y luego en muchos casos les acaban sobrepasando. Es decir, aquí con a Hitler y a Mussolini se pensaban que los iban a poder controlar, a Franco también se pensaban que era un poco un tontito, y luego acabaron mandando y que nadie les tosiese porque empezaban a fusilar gente, ¿no? Y es un poco también lo que pasa incluso con la extrema derecha europea, ¿no? Es el caso de Polonia y de esa gente de Hungría que estaban muy al principio con el liberalismo y tal, y enseguida giraron más hacia postulados algo clásicos de la extrema derecha en empezar a nacionalizar cosas, ¿no? Entonces son una fuerza que al final es incontrolable, Sí. incontrolable. Pero bueno, volvamos un poco al debate. Hemos hablado de los carlistas, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de los partidos políticos de la extrema derecha actual, que están aún en funcionamiento y que, como Sí. estamos diciendo, son minoritarios y con muy poca influencia. Sí. Antes de continuar, un breve inciso a lo que ha dicho Carmen con el tema de Aznar. Aznar, hay bastante cierto consenso, bueno, esto dicen algunos periodistas, que Aznar fue quien introdujo el discurso más neoliberal y más reaccionario en el PP. O sea, alejó al PP totalmente de lo que es el liberalismo clásico. O sea, Aznar era facha, facha, facha de narices. O sea, Aznar era, en su discurso, él intentó que eso se dice, ¿no? Que el sector reaccionario del PP no se fuera con su Sí. discurso. Él intentó mantener ahí todo aglutinado con sus discursos. Dulcificándolo por un lado, de hecho su asesor era Miguel Ángel Rodríguez, que ahora es asesor De Ayuso. de Ayuso, pero por otro lado metiendo muchísima caña. Por aquí también me están preguntando que si cada corriente carlista tiene su heredero. No, hay una que no se pronuncia, pero las otras dos sí y llegaron a pegarse. Llegaron a pegarse tiros y llegaron a pelearse no hace mucho, además, en los 90 o así. Llegaron a pegarse en un día que tienen ellos, no me acuerdo ahora, una celebración que tienen, llegaron a pegarse, o sea, una cosa. Que se retasen a duelo o algo así, no sé. Sí, sería apropiado, sería Es que, apropiado. en realidad, Pues. fuera un poquito bromas, cada heredero tiene también su ideología, ¿no? Uno es como más moderno y otro como más falangista. Bueno, tonterías, al final son todos
Todo lo mismo. Sí, bueno, continuando con el tema de los partidos que existen ahora. Tenemos Democracia Nacional. También Sí. es los ves y los quieres hinchar a besos. Esta gente, además, son herederos directos de la CEDADE. Entonces son neonazis, ¿vale? Que se juntaron después de la CEDADE. Lo que hemos comentado para los que habéis llegado nuevos. La CEDADE es un grupo neonazi fue bastante importante en los años 60, cuando estaba aquí el régimen franquista. Acogió a jerarcas nazis huidos de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler se voló la tapa de los sesos. Y de ahí salieron muchas corrientes políticas. Perdón, Democracia Nacional además acogió a todos los grupúsculos que apoyaron a Tejero en el 23F, ¿no? Un partido que se llamó Solidaridad Española, casualidad, del mismo nombre que el sindicato de Vox, Juntas Españolas, ¿no? Que intentó de alguna manera relanzar a Tejero a las elecciones. Y han estado implicados en varios asesinatos fascistas, como por ejemplo, militantes suyos, pues bueno, con el asesinato de Carlos Palomino, por ejemplo. Manuel Candela, que fue su líder, que estuvo en un grupo de rock facha y que además estuvo en Acción Radical, ese grupo pues estaba implicado también en el asesinato de Guillem Agulló, en un antifascista de aquí de Valencia. Siempre ha estado de alguna manera yendo para aquí y para allá, coaligándose con otros partidos. ¿Vale? Estuvo en la plataforma España 2000, que intentó aglutinar pues, a Vórtice Español y bueno, varios partidos también, que de ahí luego salió España 2000. En fin. Lo curioso de Democracia Nacional es que la verdad es que es un partido que no es muy relevante, pero que ahora está muy activo. De hecho, en la pandemia pues se revitalizó. Además, compraron todo el discurso negacionista, todo el discurso negacionista de teorías de la conspiración. Fueron de los primeros partidos que lo añadieron a su ideología y la verdad es que lo han utilizado. Mira, nos preguntan que si están relacionados con los Gladio y que si es probable que lleguen a España nuevos partidos representando las nuevas corrientes de la extrema derecha que va surgiendo en Europa. Yo, a la segunda pregunta, no, yo diría que a día de hoy no. Es decir, Vox está en un periodo positivo, ¿no? De crecimiento, además de con sus bases muy movilizadas. Entonces, ahora mismo aún se considera un proyecto ganador. Entonces, esto de que te aparece un partido nuevo, luego en una nueva figura que puede beber de otras corrientes. Yo creo que en este actual ciclo electoral seguro que no. A corto plazo tampoco diría que no, ¿eh? No hay visos. De hecho, Vox, por ejemplo, ha sufrido varias escisiones, ¿no? Tu Patria, Valores, Valores, España España Suma. Suma, no hablo de la coalición del PP y Ciudadanos, sino que le cogieron la marca y ninguna fuerza está apostando por ellas porque no tienen ningún peso, ¿no? Sí. Pues por aquí hay una Entonces. pregunta para Carmen. ¿Cuál sería la mejor estrategia para combatir la extrema derecha, pa tanto parlamentaria como extraparlamentaria? Una pregunta fácil, yo creo que en 30 segundos. No te lo respondo yo nada. No, pero primero sí me gustaría responder a las de antes que me Ah, preguntaban vale, sobre sí, claro. Sí, claro. de lo de la socialdemocracia. Bueno, primero habría que ver cuál es la socialdemocracia ahora, porque dependiendo de, también hay que definir, porque también las ideologías políticas y los distintos partidos también han tenido cambios. No sé si llamarle evolucionar, involucionar, pero han tenido cambios. Pero bueno, eso por ahí. Yo había que ver eso, pero bueno, voy a tomármelo como el espectro político institucional que está a la izquierda del PP y para allá. Bueno, pues si nos vamos a eso, sí me gustaría destacar que para mí, por ejemplo, el auge de Vox, sé que el programa no va de Vox, pero es que es imposible no nombrarlo. El auge de Vox tuvo, como yo creo, como un punto álgido en lo que fueron las elecciones andaluzas. Yo soy andaluz, fueron las elecciones andaluzas últimas y quien le hizo la campaña completamente a Vox en esas elecciones fue precisamente el PSOE, porque el PSOE temía perder las elecciones, cosa que pasó, temía Pasó. perder las elecciones y aupó con ese discurso de va a venir los de Vox para conseguir retomar los votos. Fue una actitud completamente irresponsable y encima no le salió bien. Entonces creo que, y a raíz de ahí lo que hemos visto es que efectivamente se han ido creciendo, porque lo que pasó en Andalucía después ya pasó en todos sitios, incluso a nivel estatal, y bueno, creo que yo lo que he vivido, lo que he visto, ha sido una actitud a veces muy irresponsable, de considerar que no va a pasar nada, que tú lo puedes instrumentalizar sin que eso tenga consecuencias. Y entonces sí que veo una actitud irresponsable. Pero también decir que fue la socialdemocracia alemana la que estaba en el poder cuando los Freikorps, que eran grupos paramilitares de extrema derecha, mataron a Rosa de Luxemburgo
y a Carliazmi. O sea, la socialdemocracia ha jugado siempre un poco raro. Con respecto a la otra pregunta, es muy difícil cómo combatir todo esto. Pues yo creo que para empezar, teniendo claras las cosas, teniendo claro que no es algo a tomar a broma, teniendo claro que son grupos violentos y que en realidad eso va a estar en su ADN siempre y que son grupos completamente contrarios al progreso y al desarrollo de ninguna sociedad y que van a estar aquí porque es una cosa que ya está presente y que hay que tener muchísimo cuidado con instrumentalizarlo ni siquiera con buena intención, como se estaba hablando, con darle ni siquiera cabida, aunque sea para criticarlos, porque realmente es algo que se te puede volver en contra. Así que yo creo que sobre todo de entrada responsabilidad y una buena organización por el otro lado. Porque la diferencia con los años 30 es que ahora mismo no hay una buena organización para dar respuesta a todo esto. Una buena organización, por otro lado, también sería importante para combatir el fascismo. Y no puedo decir más porque en un poco tiempo, yo qué sé. Esto es no, estoy totalmente... Además, creo que se pone... No sé si estarás de acuerdo, Carmen. Bueno, yo suscribo todo lo que has dicho. Estoy 100% de acuerdo. Hay poco debate ahí porque además has mencionado cosas que son históricas y demostradas. Creo que se pone mucho el foco en el grupo. ¿Cómo combato a este grupo? Y a mí me gusta mucho hablar de el discurso y la idea. Porque a mí me da igual que vos desaparezca, bueno, no me da igual, ojalá, pero no me da igual si llega un partido que, aunque se autodenomine de izquierdas, tenga su mismo discurso y haga sus mismas medidas. Y esto está pasando. Está pasando que partidos que se autodenominan de izquierdas, personajes que se autodenominan de izquierdas, o de derecha liberal, o la etiqueta que tú quieras, pues copian su estrategia, sus ideas. Sin ir más lejos, siempre pongo el ejemplo de Dinamarca, el Partido Socialista de Dinamarca, que está gobernando allí. Está resistiendo el envite del fascismo. Hombre, claro, le has copiado todo el discurso anti-inmigración y te ha vuelto, o sea, ha aprobado las leyes anti-inmigración más chungas de toda la historia de Dinamarca. Entonces, ¿a mí de qué me sirve? Luego, Boris Johnson en Reino Unido. Bueno, en Reino Unido no hay extrema derecha, tal, porque el Nigel Farage se comió luego un torrao. Bueno, ya, pero ¿habéis visto las leyes que está aprobando Boris Johnson con el tema de la inmigración? O sea, es que es de locos. En el caso francés es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos a un partido que se supone... Tenemos a la derecha clásica, ¿no? Que se supone que ellos no son extrema derecha. Tenemos a dos extremas derechas, ¿no? En el caso de Le Pen y Zemmour. Y tenemos a el partido que principalmente se opone a ellas, ¿no? Dice oponerse, que supone que es la República en Marcha, porque la izquierda está muy débil allí. Pero es que todos en materia de inmigración dicen lo mismo. De hecho, todos apuestan por la mano dura. El ministro de la República en Marcha, discutiendo con Le Pen, ¿no?, dijo que Le Pen era muy blanda. Entonces estamos con que a lo mejor no ganan las elecciones, no llegan al poder, pero su discurso es hegemónico. Entonces, ¿eso de qué nos vale? Y luego, no cuando se reconvierten. Por ejemplo, celebramos mucho la derrota de Amanecer Dorado, que es algo para celebrar, ¿no? Era un grupo abiertamente neofascista y además que utilizaba la criminalidad y la violencia como la extrema derecha clásica. Pero es que sí que han sobrevivido muchos de sus representantes o sus herederos, y algunos de ellos están en el gobierno de Grecia, a través de otros partidos que ya son lo que hemos dicho, ¿no? Fascistas, pero esta vez con traje. Que yo creo que también, un poco en relación con lo que estábamos hablando, si no hay una buena organización, si no hay una respuesta, y no la hay, ahora mismo yo creo que no la hay, desgraciadamente, una respuesta sólida desde la izquierda a la crisis social, a la crisis política, y los únicos que hablan son ellos, y el resto lo que hace es contestarles a ellos, es decir, seguir con la agenda que vayan marcando ellos mismos, entonces lo que se produce es una derechización generalizada. Entonces, no hay manera de combatir así, porque incluso cuando otros tomen el poder, van a estar contaminados por la agenda impuesta por estos discursos. Entonces, realmente creo que el problema también ya no es tanto si ellos existen o si son minoritarios, sino si somos capaces de construir desde la izquierda una alternativa real que marque su propia agenda, que no se la estén marcando esta gente, porque esta gente está marcando su agenda. Y después también que dé respuesta a los problemas sociales. Lo que no se puede hacer es mirar para otro lado porque los problemas sociales existen y esta gente los están utilizando. Fueron, que se me había olvidado comentarlo, pues también porque el tema de Vox otra vez. Vox intentó ir a Cádiz ahora cuando hubo las protestas con el tema naval y no les dejaron entrar. ¿Por qué? Porque ahí hay una buena organización sindical histórica. Cádiz siempre la ha habido. Pero en otros sitios, si nadie va, al que venga se lo lleva. Y el que viene en este caso es Vox, porque no son tontos. Y de hecho, si no son más obreristas como si lo es Le Pen, es porque de momento no lo han necesitado. Si no, lo harían.
sea, no tendrían ningún problema en hacerlo. Hombre, de hecho, Vox está girando al obrerismo de manera muy, muy marcada, ¿no? Desde el año pasado, de hecho nosotros lo localizamos, ¿no? Desde marzo del año pasado empezó a hablar de obrerismo, obrerismo, obrerismo. Y de hecho, en el 15M lanzó un vídeo de Seguimos Indignados, ¿no? Eso Vox es lo que se ha llamado, ¿no?, la lepenización. Es un intento de ocupar ese espacio obrerista que por ahora no ha funcionado, ¿eh? Hay mucha mitología al respecto a... Vox se alimenta del voto obrero descontento. Eso es mentira, ¿vale? El voto de Vox viene a día de hoy del Partido Popular y de Ciudadanos. Sí que es verdad que el partido se ha hecho más grande, se ha hecho más transversal, ahora recibe votos de todas las capas de población, pero como al principio solo recibía de las élites. Al principio era primera fuerza o segunda fuerza en barrios ricos. Ahora sí que es verdad que sigue siéndolo ahí, pero se ha abierto. Pero ellos siguen con un discurso y hasta cierto punto... desde luego, para los recursos que están gastando no ha salido bien, pero, por ejemplo, las elecciones de Madrid sí que se vio que bajaron un poco en los barrios ricos y a cambio aguantaron un poco mejor en los barrios más obreros, ¿no?, más humildes, aunque siguen siendo cuarta, quinta y sexta fuerza. Luego, un compañero ha dicho en el chat, ¿no?, algo de que tenemos al franquismo dentro, ¿no? Y yo creo que es algo muy relevante, ¿no? Las instituciones españolas, claro, no transicionaron. Realmente la transición pues tiene mucho de mitología, ¿no? Tenemos pues a tribunales, ¿no? El Tribunal de Orden Público pues al día siguiente se convirtió en la Audiencia Nacional, ¿no? O uno de estos. Y lo mismo con altos cargos. Vox, por ejemplo, es el mismo caso. Es decir, Vox no es un partido anti-establishment, de gente enfadada o ni siquiera de multimillonarios de fuera. Vox está compuesto por jueces, por militares, por abogados del Estado. O sea, es un aparato que viene del establishment, del Estado profundo, ¿no?, y de los funcionarios, y es una reacción, ¿no?, y se alimenta mucho de todo ese franquismo sociológico. Sí, sí. Sí, además, a mí me gustaría poner el foco en algo que habéis dicho, ¿no?, en cómo la extrema derecha se intenta infiltrar a nivel social, que eso yo creo que lo inauguró un poquito, bueno, se ha hecho mucho ya, o sea, es una tradición histórica que se hagan estas cosas, pero a mí me gustaría poner el foco un poco en Hazte Oír y en toda la vertiente ultracatólica, en la secta del Yunque, en cómo intentaron apropiarse de la retórica izquierdista, de la forma de hacer activismo, y crearon toda una amalgama de pantallas que luego se han infiltrado en Vox, y han generado, que además todo esto viene de la Asociación Católica de Propagandistas, que han estado siempre en la sombra, hombre, de ahí salió Blas Piñar y Calvo Sotelo, que dice, joder, sí, y dices, sí, sí. Que han estado detrás, que son los que han llenado de pasquines todo Madrid protestando porque no les dejan acosar y coaccionar a las mujeres que van a abortar. Toda esa gente, junto al Opus Dei, que está hasta las trancas metidas en el poder y que cada vez han apostado más por partidos cada vez más de extrema derecha, ¿vale? Que saltaron del PP cuando protestaron contra el matrimonio igualitario y ahora están con Vox, que hacen unos congresos en el que están... Hay una página web que ha inaugurado esta asociación que han cogido la estética de V de Vendetta y se ponen a protestar contra la censura de la izquierda. Y dicen, tócate las narices. Tócate las narices esa apropiación que están haciendo de la retórica, bueno, antisistema, por así decirlo, de rebeldía, ¿no? Que viene un poco a raíz de la crisis de 2008. Que es absurdo y que ahora muchas asociaciones de vecinos, que se hacen pasar por asociaciones de vecinos. Claro, porque ese es el eje, ¿no? Exacto. Como los neofascistas también, visto que sacar la bandera nazi y ponerte a pasear no da réditos políticos, ¿no? Porque no los acaba de dar. De hecho, el gran éxito de Vox y de la nueva extrema derecha es haber escondido las banderas y haber salido ellos. Aunque si te pones a escarbar, enseguida empiezas que la mitad se vive en partidos nazis, ¿no? Pues bueno, estas asociaciones han hecho un poco lo mismo. Yo creo que hay dos vertientes principales. Una, más antigua, y que la inauguró un poco Hogar Social Madrid, que es el utilizar la caridad, ¿no? Es decir, reparto de comidas para alimentos solo para españoles, reparto de juguetes solo para españoles. Esa es una táctica que hemos visto en la mayoría de grupos. Nosotros colaboramos en un informe para la Asociación Rosa Luxemburgo que hablamos sobre la extrema derecha y la extrema derecha durante la pandemia. Pues bueno, allí vimos a muchos de estos movimientos cómo utilizaban pues lo de repartir comida, ir a casa de los ancianitos a repartirles pan. Además, muchos, ya te digo, no eran ni partidos, eran asociaciones. Por ejemplo, en lo que es la zona de Getafe,
que hay una zona donde hay mucho fascismo, de verdad, hay muchas organizaciones fascistas. Yo no sé qué pasa en esa zona, pero hay mil organizaciones, mil movimientos. Que se van cambiando el nombre. Sí, o sea, son ellos con pelucas diferentes. Hay como cuatro o cinco asociaciones que son la Asociación Alcalá 1947, Forja Hispánica, Getafe Nacional Revolucionario, Legio VII y Resistencia Social Alcalá de Henares, que ya hacían estas actividades de protesta y de comida solidaria y tal, que luego se escondieron bajo otro nombre que se llamaba Mascarillas Rojigualdas. Y estas Mascarillas Rojigualdas no tenían la enseña fascista, es decir, tenía la bandera española, pero se quitaron la parte más fascista y más tradicionalista, estaba como muy escondida. Y esto lo han hecho muchas, la verdad. A mí me encantan los nombres que se ponen. Forja Sí. Hispánica. O sea, con ese nombre tienes que ser la hostia. Forja Hispánica. Y dices, madre mía. Tú has visto mucho, mucho programa americano, me parece a mí. Pero sí, tienes toda la razón. Además, el modus operandi es siempre el mismo, ¿no? De hecho, el tema del reparto de la comida, defender el comercio local, defender el campo. Luego te cuelan ahí el mensajito de no, contra el extranjero, el foráneo, el no sé qué, que dices, bueno, yo creo que ya. Y ves que hay pues gente del ejército metida, bueno, unas cosas. Yo me acuerdo de Resiste España, estos que iban por ahí corriendo. Claro, que además lo de Resiste España para la audiencia, ¿no? Es muy gracioso porque era un grupo de corredores por la unidad de España. ¿A ti te suenan, Carmen, de algo? ¿De haberlos visto o No, eso tal? no lo conozco, pero me ha hecho gracia, sí. Pues mira, eran un grupo de corredores que corrían por la unidad de España, ¿Qué ¿vale? dices? Vale. No, nosotros cuando los vimos con las Vamos, banderas pero y corriendo fue. pueden correr por lo que quieran, o sea que eso tampoco. Sí. A ver, Claro. entre eso y fusilarnos, joder, Claro. corre, mejor corre. Claro, nosotros nos empezamos a leer y es, hostias, esta gente son unos fascistas, esta gente es extrema derecha y os nombren, como siempre, ¿no? Como toda extrema derecha, no tenemos ideología, nosotros corremos por España. Lo único que tenían es, ya empezabas a buscar y tenían la bandera tradicional, tenían la bandera carlista por ahí, la cruz de Borgoña, ¿no? Y ya, bueno, ya al año siguiente, ya desde su web que era neutral, ya estaban que si Pedro Sánchez comunista traidor, que si vas a romper España, en la asociación, en la reunión esta manifestación de extrema derecha, ¿no? Que hicieron, ya se habían quitado la careta y tú, hombre, es que tampoco había que esperar mucho, ¿no? De quiénes erais y qué estáis haciendo, cantando el novio de la muerte, bueno, una barbaridad, ¿no? De esta militarista fascista clásica que Sí. dices. Y Ah, además, ¿no? sí. Estas asociaciones, aparte de la caridad, lo que hemos visto es cómo se han camuflado en asociaciones vecinales. ¿De eso sabéis algo? Bueno, pero hace tiempo, ¿no? O sea, yo sí me consta que hay varias asociaciones vecinales que realmente han tenido una trayectoria aquí en Sevilla. De hecho, recuerdo, no sé qué ha pasado con esa asociación, pero en el barrio de Los Bermejales, la asociación de vecinos y sobre todo su presidenta, básicamente lo que se dedicaba era en contra de que hubiera una mezquita en el barrio, y ya con eso fue toda su campaña, todo su fortalecimiento, y tú también lo veías y dices, esto no es una asociación de vecinos, esto tiene otras intenciones, ¿no? Y como ese caso, hay muchos. Lo que pasa es que, claro, es lo que estábamos hablando, es que hay muchísimos grupúsculos de este tipo. Sí. Es muy difícil a veces contextualizarlos todos porque, bueno, lo que tienen en común es que se les ve el plumero tarde o temprano, o sea, normalmente incluso temprano más que tarde, pero que sí que se meten, tienen esa esfera, como estabas diciendo, que es una esfera popular, que sobre todo es a nivel de barrio, a nivel cercano, aprovechando también contradicciones reales, porque es verdad, ¿por qué les sale bien dar comida? Porque hay gente que necesita comida. Entonces, claro, el problema es que quizás. Por eso digo que yo creo que el problema es que quizás desde la izquierda no estamos sabiendo entender la sociedad. No digo hacer lo mismo que ellos, pero entenderla y aplicarnos en todas estas cuestiones que estamos desatendiendo. Yo creo que las estamos desatendiendo y que precisamente eso refuerza a esta gente porque esta gente sí está viendo que la estamos desatendiendo. Y eso por Efectivamente. ahí, y sí me gustaría también decir cómo se han fortalecido también a nivel internacional. Están eso, el Congreso Mundial de la Familia, que hicieron en 2004, Sí. 2012. Ahora también, bueno, el personaje de Vargas Llosa y las reuniones estas que está haciendo con lo más granado del fascismo español y latinoamericano. Estamos viendo cómo se están fortaleciendo también a nivel internacional, yo por lo menos por lo que conozco, sobre todo en relación con Latinoamérica, más que quizás a lo mejor con los movimientos europeos. Hombre, desde luego el movimiento, o sea, cómo se están uniendo a nivel de extrema derecha europea y la influencia de ACTEOIR, ¿no? Que ACTEOIR tenemos que empezó aquí en España
y ahora ya no es ni Hazte Oír, ahora es Citizen Go, ¿no? Hazte Oír, pues bueno, es una de las caras de la secta al Yunque, la más exitosa de ellas, y ahora esa iniciativa tuvo mucho éxito, ha recogido hechos varios millones de euros en subvenciones, apoyada por el Partido Popular y por su área más reaccionaria, hasta que rompieron con ellos, y ahora ya su iniciativa es Citizen Go, que es una gran plataforma internacional, ¿no?, que informa a sus miembros de las acciones de la izquierda, les hace recoger firmas y apoyos para votar en contra, ¿no?, para mandar cartas, y que tiene varios, según sus palabras, ¿no?, varios millones de participantes en toda Europa, ¿no? Desde luego, cómo se ha internacionalizado. Yo pondría el foco también, hemos hablado de Andalucía, de los grupos que hay, y nos hemos dejado, yo creo que uno que tiene su sede en Valencia, que es España 2000, porque además hay noticias de ellos últimamente, ¿vale? España 2000 se ha sumado, bueno, se fundó en el año 2002, después de la plataforma España 2000, lo fundó José Luis Roberto Navarro, un líder que aquí le conocemos despectivamente como El Cojo, es un líder histórico de la ultraderecha valenciana, muy, muy adherido a lo que es el blaverismo, que es una suerte de nacionalismo español a la valenciana, muy cutre en general, pero muy violento, que lo petó en la transición y bueno, pues con atentados y todo genial. Pues este señor, que bueno, es empresario de una empresa de seguridad y demás, y de la Asociación de Clubes de Alterne, y bueno, ha sido acusado presuntamente por las denuncias de financiar a grupos, de escribir columnas en periódicos con discursos de odio. Bueno, un caramelito de señor. Pues este creó España 2000, un poco a semejanza del Frente Nacional, y para unir un poquito a la ultraderecha de la comunidad valenciana. Y ha sido de los pocos partidos que en aquella época empezó a sacar concejales. Justo al lado de Plataforma per Catalunya, que salió un poquito más tarde, que fue el antecesor de Vox, básicamente. Y ha seguido ahí el tío, organizando, junto con sus juventudes, clases de lucha para prepararse para la guerra callejera. Hace un discurso todos los años por el tema del golpe de Estado, animando a construir un Estado fascista. Es el tío que menos se esconde que he visto en mi vida. Está en todas las manifestaciones, es un tío además es ya mayor. Se ha sumado a todo el discurso de la pandemia, de todas las teorías de la conspiración, defendiendo la hostelería. O sea, se ha sumado a todo lo que se ha podido sumar. Ya ahora está en contacto España 2000 con Bastión Frontal para intentar resucitar al grupo de acción valencianista y a los Ultra Yomus, que es un grupo de extrema derecha ultra del Valencia Club de Fútbol, que se disolvieron y ahora está intentando resucitarlo. ¿Habéis escuchado por las noticias que el líder de Bastión Frontal se pegó con un tío en Valencia? Que lo mandó al hospital y está en la UCI, que igual se muere. Pues tiene que ver un poquito con esto. También con el hecho de que Bastión Frontal en principio iba a abrir una delegación en Valencia. Pues tiene que ver un poquito con esas relaciones que también se están tejiendo ahí y que intentan un poco resucitar todo ese rollo. Y España, no se puede entender la extrema derecha moderna en España sin España 2000 y sin la influencia que ha tenido y que tiene. Vamos, se ha quedado un poquito atrasada porque es verdad. Pero vamos, José Luis Roberto Navarro fue el que dijo que España 2000 no se presentaba a las elecciones para no quitarle voto a Vox. Y que cuando Vox les señaló, o se metió con ellos, no me acuerdo por qué, José Luis Roberto Navarro dijo que por qué se metían con ellos si Vox era una mala copia de España 2000. O sea, que imagínate cómo está. En la manifestación nazi de Madrid, fue sí, por sí, ello. Sí, 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 sí. Además, recordemos, ¿no?, que España 2000, aparte de financiar, que es lo que le falta, porque España 2000 tiene dinero porque está el detrás, ¿no? Lo que no tiene ya es demasiada gente. Tiene su influencia en Valencia y en Madrid. Pero recordemos que fue también una de los grupos que empezó con esto de la caridad. Españoles en Acción es su ONG. Es una ONG surgida de España 2000. Y fueron los que primero empezaron a adquirir material, dar comida a la gente necesitada, y luego les copiaron. O sea que muy relevante. Y cambiando un poco de tercio, ¿no?, lo que has comentado, claro, ahora están, que estos Carmen los conocerá, ¿no?, Bastión Frontal, posiblemente, que se han hecho famosillos, ¿no?, y a Hacer Nación, que creo que es importante tenerlos en el foco, porque posiblemente Bastión Frontal lo que no tiene son recursos, de ahí su alianza con España 2000, ¿no? Bastión Frontal, hablamos de que es un grupo de gente joven, en principio es un grupo juvenil, aunque bueno, también hay algo de gente más mayor, de hecho los nazis los llaman los cachorros, que se dedican a hacer actividades directamente neofascistas, ¿eh? Ellos no se esconden, ellos dicen que son fascistas, y hacen agitación callejera. Cuando los ves
son manifestaciones, gritos, provocaciones, y cuando no los ves, pues pasan a acción violenta, ¿no? La policía, de hecho, dice que son muy violentos. Y luego está Hacer Nación, que también es un grupo muy juvenil. Empezó fuerte con muchas delegaciones en distintos puntos de España y haciendo mucha actividad. Y bueno, ahora están un poco más parados. Pero desde luego da un poco de miedo, ¿no? Pues porque cómo van a sembrando, ¿no? Entre la gente joven, que es un poco el objetivo que tienen ahora, ¿no? Crecer entre ese grupo que puede ser más sensible a la radicalización y donde pueden crecer, quizás no para sacar escaños, pero sí para ser una fuerza que pueda tener cierto impacto, ¿no? Y cierta relevancia. El peligro, como he comentado yo antes, de estos grupos, más que porque no van a ganar elecciones, no, si, con esa fama de violento, que es decir, no van a obtener un apoyo popular muy, muy grande, pero sí que es verdad que a medida que la sociedad se derechiza, eso lo habéis comentado los dos muy, muy acertadamente, sus ideas cada vez están mejor vistas. Y esto se traduce en un aumento de delitos de odio, ataques a personas homosexuales, discriminación sí. a las mujeres, presiones políticas para aprobar según qué cosas, acoso en redes sociales, ¿vale? Que eso lo hemos estado viendo mucho, acoso a activistas. Es decir, todo eso tiene luego un reflejo en la realidad. En la realidad. Sí. Y además con un apoyo institucional, que eso, Carmen, tú lo has comentado muy bien, un apoyo institucional bastante grande. Es decir, las manifestaciones nazis se hacen y ya está. ¿Sabes? Sin embargo, otro tipo de manifestaciones parece que como que son más peligrosas, ¿no? Las misas a Franco se siguen haciendo. O sea, una cosa bastante, bastante triste, ¿no? En la época en la que vivimos. Y con el tema de combatirlos, que es una duda que ha surgido antes, es bastante complicado, porque es que además, mientras no hacen acciones violentas, pues tira que te va, puedes advertir de su discurso. Pero cuando empiezan a ser peligrosos, bueno, han habido periodistas amenazados. Israel Merino es un periodista bastante conocido. Le amenazaron con publicar la dirección de su casa, su DNI. Tenemos a Jordi Borràs, que por cierto ha sacado un libro sobre la extrema derecha europea. Que bueno, Jordi Borràs a mí me dijo en una entrevista que la policía le aconsejó que no se metiera en un metro porque no podría salir si le pasa algo. Siempre han sido así, o sea, siempre han tenido esa protección. Y lo saben, insisto en otra vez en la idea de la intocable, que yo creo que fue bastante sintomático el mote que tenía, y no lo tenía por casualidad. Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, realmente, y que son violentos y que amenazan. Pero yo quería también vincular con un tema que habías hablado antes, que es el tema del uso que están haciendo otra vez. Bueno, pero es que yo ahí no sé si es oportunismo, si verdaderamente se lo creen con todo el tema este del COVID, de bueno, sus conspiranoias pandémicas y demás. Porque lo que sí me ha preocupado, por así decirlo, es que, claro, tienen un discurso muy basado en esas ideas también muy liberales, ¿no? De yo está por delante que de toda la cuestión social, que también es curioso, ¿no? Porque son planteamientos bastante liberales. Pero dentro de todo esto, sí lo que yo he visto es cómo arrastran también a determinados jóvenes que a lo mejor no tienen formación y que se están metiendo sin darse cuenta en movimientos de extrema derecha a través de la que están montando con el tema de la conspiranoia COVID. Y realmente creo que además tiene mucho sentido y casa, porque si algo yo creo que se caracteriza en los movimientos de extrema derecha es que son conspiranoicos, siempre lo han sido. O sea, la conspiración judeo-masónica, lo otro. Ellos siempre buscan esas explicaciones de un malo y un bueno y no sé qué. Entonces, claro, en este contexto COVID, les ha venido estupendamente todas estas teorías conspiranoicas para atraer a gente a su terreno y para acostumbrarlos a pensar de esa manera conspiranoica. Sí. Entonces, también con respecto a qué hay que hacer para combatir a esta gente, otra de las cosas que creo que hay que hacer es defender el pensamiento científico y el pensamiento racional. Esto es fundamental y transmitirlo también como algo incluso revolucionario. Es revolucionario el pensamiento científico y el pensamiento racional, que es algo que ahora mismo también está tambaleándose en el contexto este de todo lo que se ha creado con respecto al tema del COVID. J Mundo Mejor, ¿no?, ha señalado dos cuestiones interesantes. Una, si el Palmar de Troya y la extrema derecha están relacionados. Sí. Yo no tengo... Siguiente pregunta. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Claro, es decir, ahora la respondes, ¿vale? Sí, luego ha señalado lo de los sindicatos verticales, ¿no? Un sindicato vertical, para el que no lo conozca, pues es una estructura que conjuga los intereses del empresario y el trabajador con el Estado como mediador, es decir, los intereses del empresario y el Estado haciendo que la gente obedezca.
Bueno, Es muy cool. de hecho, me gustaría decir con respecto a eso una cosa, cuando intentan vincular a los movimientos fascistas con la izquierda, realmente, o sea, si la tradición de la izquierda es la lucha de clase, esta gente asume que lo que hay que Correcto. hacer es el interclasismo, es decir, exactamente lo contrario. O sea, para que quede claro así un poco. Correcto, ellos pujan por el apaciguamiento de las clases, es decir, no llevar un conflicto, sino apaciguar bajo la gestión del Estado, que es lo contrario de la lucha de clases, ¿no? Efectivamente. Entonces, los sindicatos verticales son sindicatos que se llaman corporativistas. Y es muy gracioso que adivinad qué partido político de España tiene un sindicato político, ¿no? Un sindicato de trabajadores, que es un sindicato vertical. Vox, su sindicato Solidaridad, es un sindicato no de clase que puja por reconciliar los intereses del empresario y del trabajador. ¿Qué dices? Por Vaya, qué favor, cosas. blanco y en botella, ¿no? Tema Iglesia Palmariana, sectas, negacionismo y conspiraciones. Es que como decía Carmen, la extrema derecha, yo lo he dicho muchas veces también, la extrema derecha no puede vivir sin conspiraciones y sin negacionismo. Está íntimamente relacionado. Y de hecho, los grupúsculos neonazis tampoco pueden vivir sin un comportamiento sectario, con técnicas coercitivas y manipulativas. Esto además me lo han confirmado dos personas expertas, cada una en su campo. Uno es David Saavedra, el autor de Memorias de un ex-nazi, que estuvo 20 años en un grupo neonazi y algo sabrá de lo que es la manipulación. Ahora es totalmente lo contrario y de hecho se dedica a hacer activismo. Pero él lo decía, cuando yo le digo cuál es la diferencia entre extrema derecha y negacionismo, él me dice que es lo mismo. Para él la extrema derecha y negacionismo son palabras sinónimas, ¿vale? Porque no se puede. Él lo llama la burbuja, ¿no? ¿no? No puedes creer en eso sin tragarte un montón de mentiras que no tienen nada que ver. Y luego tuve una entrevista con Tamayo, que es un tío que se dedica a infiltrarse en sectas y hablar de ellas. Y se infiltró en la Iglesia Palmariana, se hizo famoso por eso. Y la Iglesia Palmariana se basa en la Iglesia Católica, con su propio Papa, con sus propias normas basadas en una interpretación radical de la Biblia, y canonizaron a Franco. Tienen un cuadro de Franco en una basílica que se construyeron ellos. De verdad. ¿Vale? Y las mujeres tienen que estar separadas de los hombres. Y es una secta ultracatólica en el peor sentido de la palabra. O sea, Sí. no sé si en cuanto a relación entre los grupos, si se apoyan, si se financian, si tal, no sé exactamente ahí cómo funcionan. Porque es que es una secta muy, muy, muy cerrada. Pero vamos, la ideología ultracatólica, nacional católica, es clarísima, clarísima. Y de hecho, Sí. la gran mayoría de sectas que han operado aquí en España o de grupos coercitivos, que además Tamayo ha investigado, tienen esa vertiente también ultraconservadora. Por ejemplo, Ayama Academy, que era un grupo comercial de lo típico de ¿quieres ser tu propio jefe? No sé qué, no sé cuántos. Antes de empezar una clase, decían por Dios y por España o algo así. O sea, es claro, porque tiene la ideología ahí libertaria muy metida con la agenda cultural ultraderechista. Un cacao. Pero claro, a la gente joven eso le llama. Ay, porque ahora es como lo rebelde, ¿no? Tienen ese discurso antisistema. Ahora parece que es guay decir que eres machista y va a España. Están vendiendo ser un reaccionario como ser un libertario, cosa que en Exacto, realidad lo contrario. sí. Exacto. En mi época, el que se hacía el guay era el que se hacía el anarquista, que no era anarquista ni era nada. Pero bueno, por lo menos estaba bien encaminado. Pero es que también es verdad que esta gente casa muy bien con esas corrientes que está bien. Bueno, aquí yo creo que no está tan implantado, pero el caso de Milei este de Argentina, o incluso Bolsonaro, podríamos meter por ahí, que son como, bueno, ellos mismos se dicen como una especie de libertario, o incluso Trump podría llegar a. No, Trump no exactamente, pero los otros sí. Bueno, la cuestión es que al final casan, o sea, al final se encuentran este tipo de movimientos. Entonces creo que hay que tener en cuenta que ese discurso antisistema, claro, lo están planteando desde la perspectiva como en lugar de que tu discurso supere o avance con respecto a la situación social existente, ellos lo que hacen es que consideran que el antisistema es ir para atrás. O sea, es decir, si se ha llegado a este punto en la sociedad, nosotros vamos para atrás. Y de hecho, muchos de esta gente, por ejemplo, con respecto al capitalismo, se dicen anticapitalistas, pero si analizan lo que son es pues de tus amigos los carlistas, o sea, son precapitalistas, o sea, lo que les mola en realidad es lo anterior. Entonces, todo el tiempo eso, ese es su antisistema, que tampoco lo es, pero bueno.
vinculan a Santiago Armesilla con los movimientos de extrema derecha, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Para que dicen, es que Armesilla es rojipardo, ¿no? ahora lo explicas, ahora entras. Me estás cayendo luego... muy bien, Carmen. sí. Bueno, yo también tengo mi opinión de Armesilla. Se vincula él solo cuando su maestro es Gustavo Bueno, y Gustavo Bueno es mi maestro de Vox. O sea, claro. Se vincula él solo. No hace falta que lo vinculemos nadie. Pero tengo que tener cuidado porque tengo que decir que hace un año, y lo voy a decir en público porque me da igual, hace un año o así, la revista recibimos una advertencia por parte del abogado de Armesilla de que nos iban a demandar. Estamos esperando la demanda, no ha llegado. Pero bueno, precisamente por decir esto mismo, que tenía esos vínculos con la extrema derecha. Claro. Bueno, sí. Si me puedes decir que presuntamente le gusta lo mismo que a otro que es de extrema derecha y ya está, no tienes nada. Bueno, la conexión de Gustavo Bueno es que no la hago yo, es que la hace él mismo. No, claro. No se trata de que yo le esté acusando de nada, estamos hablando de una cuestión que él mismo todo el tiempo dice que ese es su personaje a seguir. Igualmente también, por ejemplo, antes que hablé del artículo este de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, esto se ve en las páginas de los rojipardos, de los Nazgûl. Ellos son los mismos que reivindican todo eso. Entonces, sí, hay unas conexiones ideológicas y unas conexiones también con sus referentes, y realmente existe. De hecho, a mí esta gente a veces incluso me preocupa más que los otros movimientos, porque estos sí están haciendo ese intrusismo dentro de la izquierda, aunque lo hagan. El caso de Armesilla realmente creo que es una perspectiva más académica, pero bueno, hay otros grupos como Frente Obrero y demás que sí que tienen una participación más activa dentro de la sociedad y que yo creo que en nada están en las mismas que las posiciones de los grupos que estamos hablando. Simplemente que sí, claro, con un auge y un martillo que no sé por qué se la ponen porque no les corresponde, pero se la ponen. Efectivamente, nosotros hemos hecho un podcast que es el Universo Rojipardo, Ana Iris Simón, Frente Obrero, tal, que bueno, podéis escuchar, se llama La Trinchera, la verdad es que tiene ya más de 1500 audiciones, es un tema que interesa mucho, ¿no?, el tema de los rojipardos. Nos han preguntado sobre las conexiones entre la Casa Real y la extrema derecha, que... podemos poner un asunto, si quiere, de la que salen todos juntitos, no sé. Sí, ¿verdad? Pues ahora contestáis, y luego ha surgido el debate de, pero los libertarios no son fascistas, o los libertarios no son de extrema derecha, de hecho no tal. Y dices, originalmente los libertarios, y por libertarios hablamos de los libertarianos, ¿eh?, no de los libertarios de Durruti, sino la corriente libertariana, la serpientita, ¿vale? Por supuesto, esta corriente no tendría por qué ser fascista, ¿no?, ni de extrema derecha siquiera. Bueno, no tendría que ser porque ser de extrema derecha. El problema es que tienen dentro... Bueno, el problema es, una, su ideología está muy, muy marcada por la guerra cultural. Si la guerra cultural es oponerse a todo lo que dice la izquierda, al final, en el eje, acabas muy radicalizado. Y luego tienen a los paleolibertarios, que sí que son lo más radical, que tiran de todo el movimiento, ¿no? Adrián, si quieres explicar un poco las dos cuestiones. Sí, en general, la extrema derecha... Bueno, y Carmen, perdón, sí. Y Carmen, que también sabe lo de la monarquía, sí. Y tal, ¿eh? El que sí. Quiera de los dos. Yo hablo de los libertarios y Carmen de la monarquía. En general, la guerra cultural de la extrema derecha consiste en que tiene que meter su mierda en prácticamente todas las ideologías que pueda. Mete su agenda sociocultural y su guerra cultural en el marxismo-leninismo y te sale pues, el Frente Obrero. Lo mete en la izquierda socialdemócrata y te sale pues, Ana Iris Simón, ¿no? Lo mete en el minarquismo o en el anarcocapitalismo y te salen los libertarianos de ahora. Porque toda esta esfera tiene en común que defiende el ultraconservadurismo, defiende la misma agenda cultural, el ataque a los movimientos sociales, el antifeminismo, el machismo, el racismo, la xenofobia, lo que disfrazan de ataque al posmodernismo, ¿vale? y de antiliberalismo, excepto los libertarianos, que sí que son liberales, o eso intentan, al final no es más que la misma retórica de la ultraderecha, pero cada uno se justifica en una cosa diferente para poder seguir presionando. No, Carlos, Stalin y el Che y Durruti no nos parecían rojipardos porque estas personas no eran reaccionarias respecto a su época. Claro, es ¿sabes? Que... Es decir, lo que es reaccionario es defender posiciones homófobas en el año 2020. Claro, eso es reaccionario, es decir, que la URSS fuese homófoba, pues es algo tristísimo o lamentable o tal, pero es que en su época todo el mundo era igual, ¿vale? Claro. La cosa es que estas personas, ni Stalin, ni el Che, ni la URSS,
defendieron como parte de uno de sus ejes ideológicos la familia tradicional, por ejemplo. O sea, no tiraron por ahí. O sea, Bueno, yo creo que más bien lo que ocurre es que, a ver, es cierto, o sea, el posmodernismo existe, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo. El tema es que lo han convertido en la contradicción principal. Y cuando tú conviertes Efectivamente. la contradicción principal a lo que en realidad simplemente es un desarrollo cultural con el que puedes o no estar de acuerdo, cuando tú lo conviertes en la contradicción principal, tienes la obligación de oponerte con todas a eso. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, realmente, el problema no es que han sacado el debate cultural y lo han convertido en el centro del debate. Entonces, ¿qué Claro. pasa? Las únicas posiciones que le pueden salir son las más reaccionarias del mundo. Y evidentemente, ninguna, como bien has dicho, o sea, ninguna de las posiciones políticas de los líderes que has citado o de otros, estamos hablando de épocas distintas y además, aún así, sí eran bastante avanzados para su época, en casi todos los casos. Eran bastante avanzados para su época y eso sí me gustaría destacarlo. Por eso digo que en realidad incluso resultaría chocante porque esos principios de avance social y de avance material, porque esta es otra, si hay algunos de estos movimientos rojipardos que no han entendido que se han quedado con que la lucha de clases es el obrerismo y la lucha de clases no es eso, la lucha de clases es bastante más integral. Y eso es lo que se ve precisamente en los procesos revolucionarios, que es algo bastante más integral, que es algo que implica muchísimos más elementos. Pero insisto, se han quedado pillados con que el posmodernismo es su contradicción principal y en esas andan, y por eso tienden a posiciones reaccionarias. Entonces creo que ahí es donde se van a quedar, porque además lo que les interesa, porque insisto, otra vez estamos, es un debate emocional. Otra vez casan perfectamente con la extrema derecha. Nada que Muy añadir, bien, Carmen. muy bien explicado, Carmen. O Lo has sea, descrito para mí, chapó. Y ya puedes responder a lo de la monarquía si quieres. me voy a dormir, ¿sabes? No, hombre, con la monarquía, yo creo que, a ver, que quién colocó al rey lo sabemos todos y, bueno, y la Sí. verdad es que creo que tampoco hay mucho que decir ahí. Ahí podríamos poner punto final ya. Y bueno, Carmen, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí y has dado unas respuestas muy buenas en algunos y nada, te damos las gracias. Sí, Si quieres añadir algo más, es el momento. hacemos una ronda de conclusiones, si queréis, Sí. o de comentarios finales. Vale, Y si queréis nos perfecto. despedimos. Carmen, si quieres empezar tú. Pues bueno, yo primero daros las gracias, que me ha parecido muy interesante y estoy disfrutando muchísimo y que eso, que aquí estoy para cuando queráis. Igualmente, también me debéis una entrevista, lo dejo aquí también dicho en público, Por chicos. supuestísimo, por Por supuestísimo. Pero hablar supuesto, de todos estos Amanda. temas también de la extrema derecha, así más en profundidad y más en concreto de algunos casos que creo que además vosotros habéis trabajado muy bien y que sería también bueno también dar a conocer al público en este caso que sigue la comuna. Y por otra parte, pues eso, simplemente pues lo que hemos estado hablando. Este tema va a dar más de sí, esto no se va a acabar aquí y hay que estar atentos y hay que defender, y insisto en eso, el pensamiento científico, el pensamiento racional, porque ese es el pensamiento revolucionario. Todo lo demás realmente nos va a llevar hacia atrás y hay también hay que apartarse de oportunistas que los hay en todos lados y que realmente este tipo de movimientos les interesan y los instrumentalizan sin ser ni siquiera a veces conscientes de lo irresponsable que resulta. Entonces, bueno, un poco ese sería y muchísimas gracias a los dos y un placer haber estado aquí. Yo, por hacer un comentario, solamente como conclusión, decir que hemos hablado de los grupos de extrema derecha más neofalangistas, ¿no? Y señalar cómo estos grupos, visto que su éxito electoral está un poco siendo coartado por Vox y que no consiguen y quieren seguir siendo fascistas, cómo están evolucionando en sus estrategias, ¿no? De, pues ahora ya no somos un partido, ahora somos una asociación de vecinos y así conseguimos captar y radicalizar público. Pues ahora somos una ONG que se dedica a ayudar a la gente, a los españoles, ¿no? Ahora hemos visto cómo han utilizado la pandemia y el negacionismo y las teorías de la conspiración. Y desde luego señalar que además estos grupos, y esto es importante, se han multiplicado, además en gente joven, que tenían, era un área que tenían un poco pendiente, gracias al impacto que está teniendo Vox en ciertos discursos y que les permite, pues, que su discurso sea más legítimo. Efectivamente. Y yo, para cerrar, bueno, suscribir vuestras palabras. Carmen, también agradecerte la presencia. Da esa entrevista por hecho. Y bueno, a mí me gustaría concluir con el tema de que bueno, todos los movimientos evolucionan, izquierdas y derechas, todos tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Creo que la izquierda, el antifascismo o aquellos que abogamos por la democracia
escojamos el camino que escojamos, tenemos el derecho y el deber de luchar por las injusticias, sea cuales sean, de la mejor manera que creamos, que si algo discrimina y es injusto y eso es palpable, hay que revisárselo, ¿vale? Y que la extrema derecha siempre va a buscar la manera de justificar su guerra cultural, su discurso reaccionario, se va a apropiar de todo lo necesario y va a hacer todo lo posible. Y le van a inyectar todo el dinero posible para justificar su discurso y sus acciones. Y si tienen que echarle la culpa a la izquierda posmoderna, al nacionalismo catalán o al nacionalismo vasco o a lo que sea, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y lo más probable es que mucha gente trague. No, es que el independentismo y la izquierda posmoderna han despertado al fascismo. El fascismo ha estado siempre ahí. Hola. Viviendo en un sistema capitalista, el fascismo no desaparece nunca. Son los perros de presa del capitalismo. Una cosa es que reaccionen. Por eso se llaman movimientos reaccionarios. Y despierten, o se vuelvan más activos, o el sistema se vea acorralado y recurra más a ellos. Pero la realidad que tenemos ahora, y además lo ha comentado muy bien Carmen con el tema de la pandemia, la crisis del sistema, justamente cuando se avecinan muchísimos problemas para la civilización, el cambio climático, la discriminación, la pobreza, qué casualidad que justo ahora los discursos negacionistas son los que más están en auge. Qué casualidad. Y tenemos ahí detrás a la Red Atlas, a grandes empresarios, a la OTAN ahora con el tema de Ucrania. Es decir, es todo muy interesado. Y esta pelea fratricida que muchas veces hay entre izquierdas también está muy buscada y muy interesada por la extrema derecha. Así que, nada, como conclusión, el neofascismo, más allá de Vox, es una realidad, ha estado siempre ahí, es histórico, y aunque ahora ha adquirido una nueva cara, sigue siendo un peligro y hay que combatirlo. Y para eso estamos al descubierto, la comuna, la gente que está en el chat debatiendo y, por supuesto, toda la gente que sea bienvenida a participar con nosotros y con nosotras. Y Spanish Revolution, ¿no? Que no podemos dejar Revolution. Y toda la comunidad, ¿no? Que esperamos crear aquí. Y invitando, ¿no? El otro día invitamos a Carla Galeote. Hoy hemos invitado a Carmen. Esperamos, pues bueno, seguir invitando a gente que desea luchar, pues eso, por la democracia, ¿no? Por la izquierda, para luchar contra la extrema derecha y por el antifascismo. Y que todos somos aliados en esta pelea que ahora mismo es desigual, que está patrocinada por el capital. Y que tenemos que seguir dando este partido, aunque tenga más, mejor o peor pinta, ¿no?